Este pequeño video que extrae es para agregar una pequeña aclaración, un pequeño error que yo cometí en el video principal. Y es que si vemos detenidamente la corrección de color que yo hice acá, con el contraste para hacer que la máscara sea un poco más blanca en esta parte de acá, notamos que se volvió gris y esto sigue siendo negro. Pero hay un problemita. Si yo veo acá, vamos a ver que acá hace una mancha rara, ¿sí? A ver si puedo hacer un poquito de zoom. Que la nave se ve como algo raro ahí. Y eso es motivo de este nodo. En realidad no es motivo de este nodo. Es motivo de cómo funciona algo que yo no estoy viendo y que tampoco se ve a simple vista. ¿Sí? Uno puede decir que esto no es un blanco 1, es un punto 5, es un gris. Y esto es un negro, 0. Sin embargo, si yo selecciono eso, control shift clic. Y voy acá y hago clic izquierdo. Vemos que el valor acá abajo va a ser 000. Y acá va a ser 111. Ahora, si yo voy a las curvas, perdón, al nodo este de brillo y contraste que le agregué para hacerlo un poquito más gris, vamos a ver que el gris es 0.6, 0.6, 0.6. Y el negro, menos 749, menos 749. ¿Qué está pasando? Cuando yo agarro el brillo y lo pongo en menos 58, estoy básicamente, si esto es negro y esto es blanco, estoy corriendo el control de esta manera, ¿sí? Porque ahora el espectro que veo es este, es 0.6, esto es 1, esto es 0, y menos 7 en este caso. Esto pasa, este offset menos de 0 pasa, o más de 1 en realidad también puede pasar, porque brillo y contraste, el compositor de nodos de blend trabaja en flotante, ¿sí? Valores abajo de 0 y arriba de 1. Y este nodo lo que hace justamente es corrernos el valor visible que estamos haciendo. Entonces, lo que está pasando acá es que la transparencia, que debería ser 0, le está dando valor negativo sobre el fondo de mezcla, ¿sí? En lugar de decirle que lo que está entrando por acá no afecta a esto, lo que le está diciendo es que lo que está entrando por acá le afecta negativamente esto, por eso lo oscurece. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Tenemos que hacer que este valor o esta información se elimine y nos quede como máximo 0. Y para eso hay varios nodos, pero los dos más simples, el más simple sería un color ramp. El color ramp no es flotante, el color ramp tiene una entrada y tiene una salida de 0 a 1, ¿sí? Es como que nos recorta la salida de información. Entonces, si yo meto esto acá en el medio, podemos ver automáticamente que eso ahí se corrige. Y si nosotros control shift click y vemos el contenido del color ramp, podemos ver que ahora tenemos un valor de 0, 0, 0 y de 0.6, 0.6, 0.6, porque eso se respeta. También podría hacer directamente con el color ramp un ajuste de color de esta manera y bajar los blancos y hacer el ajuste ahí. También tendríamos el problema solucionado. No se me ocurrió en ese momento porque estaba con muchas cosas en la cabeza y porque estaba improvisando un poquito. Pero bueno, espero que con esto se arregle este problema y de paso aprendimos lo que significa usar valores flotantes y el riesgo que implica también usarlos, especialmente en un tutorial de una hora. Espero que no haya confundido demasiado, espero que se haya entendido la corrección. Ahora sí, hasta la próxima.